¿Cómo estás? Bien. Algo antinatural. ¿Te gustó la peli? Sí. ¿Te cuesta dormir? Sí, me cuesta dormir. Un poquito. ¿Qué? ¿Sueño liviano, no? No, tengo sueño pesado, pero no tardo en entrar. Claro, no. Bien. Uh-huh. ¿Y en el cine te has dormido alguna vez? No, nunca me dormí en el cine. Ah, yo sí una vez me dormí en el cine. ¿Qué película? Una de Keanu Reeves, me duele decirlo porque me gusta mucho Keanu Reeves. Pero él ya está medio dormido cuando actúa. Sí, ¿viste? Si vos le ves la cara, está como siempre son... Sí, como a las 5 de la mañana. De hecho, por eso en Matrix lo hicieron todo por computadora, Keanu Reeves no fue al set. Con razón. Pues estaba dormido. Tiene sentido, uh-huh. Sí. Claro que sí. Y acá sí. En Cine Nacional lo hicieron, todas las pelis de campanera son tres dimensiones. No, o sea, Meteor es la única con ¿en humanos. ¿Serio? Todas ¿de las verdad? Demás son, sí, todas las demás son muñecos reconstruidos digitalmente. Uy, me rompiste la ilusión. A mí también. Luna de Avellaneda, estos son todos muñecos. Todo 3D. 3D. Fanego es un animatronic. ¿La última peli que viste? Y Distancia de Rescate de Claudia Llosa, protagonizada por Dolores Fonsi, una chica que ahora no me estoy acordando el nombre, pero es una actriz increíble y un nene espectacular, basada en un libro de Samantha Schweblin con el guión adaptado de Samantha Schweblin. Que si no la vieron o no leyeron el libro, está buenísimo. ¿Te gustó? Sí, me encanta. O sea, yo me pregunto, viste que la experiencia de la transposición de un libro a una película. Uy, se puso re serio todo. ¡Mamma mía! Nos estamos divirtiendo hasta recién. ¿Qué es esto? ¿Una charla TED? No, porque no hay nadie en el público. No, que la adaptación o transposición, que es como el concepto correcto, es como difícil porque a veces, no sé, un texto que tiene mucha voz en off, decir, pero que la película va a tener mucha voz en off, uh-huh. O lo van a bajar a diálogos. Como, y este libro, Distancia de Rescate, es un libro que durante mucho tiempo te confunde, no entendés. Están tratando de reconstruir, es una voz que le habla a la protagonista, tratando de reconstruir el espacio, los recuerdos, trabaja con la confusión y con el clima. Entonces es como, bueno, ¿cómo mierda van a hacer una película con esto? ¿Qué van a mostrar? ¿Cómo van a hacer para generar un suspenso? Y la película lo logra muy bien. Bien. Primero leíste el libro, después viste la peli. Leí el libro, me enteré que se estaba haciendo la peli y dije, uy, ¿cómo será? Tampoco que estaba todos los días diciendo esto, o sea... Claro, ¿no? Lo dije cuando me enteré y después me olvidé, seguí mi vida normal, como cualquier persona, con mis angustias y mis mambos y con mis temitas, ¿no? Que todos tenemos... Todos tenemos temitas. Uh-huh. Sí, todos tenemos. Y en un momento dije, uy, salió la peli, ¿cómo será? Y la vi. En el medio respondí, como que puse pausa un segundo, chequeo algo del celu, ahora voy, no sé qué, un audio, uy, no se grabó, ahora lo doy vuelta. Pero me gustó la peli. Bien, bueno, yo también vi una peli, una adaptación, pero bueno, alejada. ¿Querés que te haga la pregunta por si lo tienen que editar y que como que claro, dale, haceme la pregunta, sí. Sí, vos viste una peli, ¿no? Sí, toda la última peli que vi fue Dune. Ah, ¿y qué tal está? Me gustó, los libros no los he leído, pero... te dan ganas de leerlo. Había visto la de Lynch, me gustó, pero bueno, es un poco... ¿Te puedo contar algo que me da vergüenza? Cuéntelo. Tengo onicomicosis, que es como que la uña del dedo gordo del pie. Ah, no, y más allá de eso, esto saliendo, por favor. Me vi todas las pelis del universo Marvel. ¿Y? Es algo raro, porque yo nunca me enganché con el mundo de los superhéroes. Sí. Y por alguna razón, no sé, de negación de la realidad o de crisis de... Voy a cumplir años, 38 años. Me vi todas las películas. No una, dos, todas. Al hilo. En las últimas 3 semanas. Ah, bien. Importante. Sí. Bien, ¿te gusta? A mí me gustan. Sí, sí, de hecho... Perdón, bueno, a mí me gustan. Sí, a mí también me gustan. ¿Cuál es tu favorita? Uy, que esa es difícil. Creo que es Infinity War. Está muy bien Infinity War. Sí. ¿Y tu menos favorita? Iron Man 2. Ah, a mí no me gustó nada. Black Panther. Ah, Black Panther a mí tampoco. Malísima. Yo creo que para ellos es importante porque es una peli con todo elenco afrodescendiente. Entonces es como, wow, qué bueno. Tipo, porque imagínate, es como un suceso a nivel social. Pero la verdad que los muñecos eso, están pésimos como se mueven. Todo 3D. A mí me gustó más Luna de Avellaneda en ese sentido. Claro, hablando así totalmente. Uh-huh. Sí. Sí. Está bien. Bueno, pero los trajecitos están buenos. Sí, pero también Eduardo Blanco cuando está con Valeria Bertuccelli en el barquito de Luna de Avellaneda también está bien hecho el traje.
¿Y que porque es argentino decimos que no? Sí, es verdad. Me quedo con eso. A veces uno está caminando por Nueva York y ve un edificio y dice, ah, qué lindo eso, qué sé yo. ¿Y estás en Boedo, conoces? No. Bueno, un barrio. Voy a pedir algo. Sí, fuera de programa. Tengo acá la asistente. Bien. Dibujada como la primer peli que viste. ¿Cómo la primera? En el cine, por ejemplo, lo que sea. ¿Le das clases de dibujo? He dado. Pero cuanto más aprendés, más sabés lo que te falta y más, más vergüenza te da enseñarle a otros. ¿Tu película favorita de Navidad tenés? Bueno, a mí me gustan mucho las comedias dramáticas, como las comedias con tono agridulce, porque considero que no es que hay un momento para el género drama y un momento para el género comedia y como que la vida está teñida de todos esos momentos, ¿viste? Uh-huh. Por lo menos vivo así, ¿viste? Como en los momentos más tristes sale un chiste. Entonces, me gusta mucho una peli argentina que se llama Felicidades, con un elenco espectacular. Algunos de ellos ya no están entre nosotros, incluido el director. Y Pablo Cedrón, que me parece un actor hipnótico, deslumbrante, y lamentablemente no está con nosotros. Y me gusta mucho, porque es una historia coral de personas que están medio perdidas. Es más en las vísperas de Año Nuevo, no tanto de Navidad, me parece, pero me gusta mucho. Bueno, ¿lo mostramos? ¿Tenés? Sí. Sí, a ver si, bueno, yo adivino, ¿vos adivinás? Dale. Una hormiga, una semilla, una larva, y dice, estoy en el circo. La película es Bichos, sí, de Pixar. Así es. Bueno, ¿esto? A ver. Para primero. A ver. Uy, ¿qué es? Un perro. Sí. ¿Qué raza? Siento un dálmata. Sí, La noche de las narices frías. La noche de las narices frías. Qué linda película. Sí. Chin chin. Ahí está. Toma, chin chin. Para venir. Bueno, no tiene vino, pero... Mejor. Mejor. Meter una lical. No pasa nada. Marical, quiero. Bien, tu próxima peli, ¿cómo se va a llamar? Mirá, estamos desarrollando un proyecto que estamos trabajándolo sin guión. Y cualquiera diría, ¿qué quieren estos dos? Venir a chupar de arriba y comer cosas ricas y yo. Pero es una peli que vamos a hacer con, no sé si lo conocés, el actor Julián Lucero. Sí, lo tengo. Es el mejor de Finde. Ah, bueno, Finde, sí. Lo voy a notar. Y es una peli de dos amigos que viajan a Mendoza, se reencuentran ahí. Qué lindo. Y estafan al Ministerio de Cultura de Mendoza. Y se quedan, se toman vino, comen gratis, qué sé yo. Y nunca entregan la película y se van en un auto y se quedan en la ruta. Me encantó. Uh-huh. A Cannes, seguro. Sí. Bueno, gracias, Martín. No, gracias a vos. Que disfrutes la película. Gracias.